Y les voy contando un poquito. No se hagan mucho problema por el apunte, porque algunas cosas parecen un poquito difíciles. Vamos a ir avanzando de a poco. ¿Cómo viene la historia? ¿Se acuerdan de Daniel, el profeta Daniel? Durante casi toda la vida de Daniel hubo un rey muy cruel que se llamó Nabucodonosor, ¿sí? Durante toda esa época Israel fue atacada. ¿Y de qué manera, o sea, cuánto tiempo sufrió la desolación de Israel? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo vacía? Bueno, es así. 490 años de pecado en que no se guardó el sabático de la tierra, o sea, el descanso de la tierra. Dios se lo cobró con... El sabático es descansar un día, ¿no es cierto?, cada seis de trabajo. O sea, que 490 años se lo cobró con 70 años de castigo, de desolación. Fueron llevados cautivos a Babilonia. En un momento determinado, bueno, le sucede a Nabucodonosor su nieto, Belsasar, y Belsasar se le ocurre hacer una fiesta, trae los utensilios del templo, con eso se embriagan y hacen una fiesta pagana, y el Señor le condena, le hace ver la mano sobre la pared, y en ese día, en ese mismo tiempo, cae una invasión de un rey nuevo, un rey del norte, que si lo ven en el mapita, en el mapa que está en el apunte, va a ser el líder, el emperador de Media y Persia. ¿Cuál era la diferencia entre este rey y Nabucodonosor? Nabucodonosor era un hombre cruel, destruía. Se hizo una estatua, ¿no es cierto?, que se parecía a él, quería que la adorasen. Ciro no, el nuevo rey, Ciro, en hebreo, Koresh, ¿sí? En toda la escritura se lo conoce hasta, en hebreo se lo conoce como Koresh, en griego, Ciro. Ciro va a ser diferente. Ciro va a ser un hombre que va a decir, no, vamos a tratar de ganarnos la amistad de todos los pueblos que estamos gobernando para que nos vaya bien, para que podamos tener paz. Es así que Dios le habla a Ciro. Como todas las personas, a veces son sensibles a la palabra de Dios cuando ya han pasado la mayor parte de su edad. Ciro escucha a Dios 9 años antes de morir. Y escucha un mensaje que está en el profeta Jeremías y en Isaías, y dice en el capítulo 1 de Esdras, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros, de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová. Ciro, ¿por qué está tan interesado en acercarse a Dios? Lo ha escuchado. Él quiere paz para su reino. No entiende mucho, era un hombre politeísta, o sea, había, cada nación tenía un Dios, y él se acercaba al que mejor le parecía, pero de pronto pasa algo en su vida. Y entonces dice, bueno, esto tengo que prestar atención. Hay un pueblo que adora, ¿a qué Dios? Al Dios del cielo, ¿sí? No a cualquier deidad, según el entendimiento de él, al Dios del cielo. Y entonces dice, hay que construirle casa. Fenómeno, si Dios está contento porque le damos casa, Él me va a bendecir a mí y a mi descendencia. Cuando yo esté, sea viejo, no me van a matar. Sí, bueno, él muere igual a manos de servidores, ¿no es cierto?, cuando es viejo. Pero él pensaba que de esa manera iba a estar bendecido. No quiere decir que Ciro era un hombre de Dios. En la Biblia lo nombra como mi pastor. El Señor le dice, este es mi pastor, el que va a traer a mi pueblo. Es así que en esa nación del norte, si ustedes se van para arriba de Palestina, más arriba cruzan un río, el Éufrates. Y del Sibán más arriba cruzan el otro, el Tigris. En medio de dos ríos se llama Mesopotamia. Ahí estaba Ur de los Caldeos, ahí después está Babilonia. Y si se van más arriba, antes de llegar al Mar Caspio y al Mar Negro, encuentran dos imperios, el Medo y el Persa. Se unen, por supuesto, después de algunas guerras, pero tratan de hacer la paz entre ellos y se asocian. Ustedes recordarán que eran famosos, ¿por qué? Porque tenían un anillo. ¿Se acuerdan en Daniel cuando Darío sella con el anillo para que lo tienen al foso de los leones y no lo puede evitar? Con un anillo que era el anillo de los reyes de Media y de Persia. Y él trata de que haya paz. A partir de ese momento, un heredero del linaje de los reyes, Zorobabel, y un sumo sacerdote, Josué o Yeshua, en algunos van a encontrar Jeshua, en algunas versiones de la Biblia, les toca la tarea de empezar a armar el templo. Hacen una mesita, ahí donde estaba el altar, ¿no? Donde estaba instalado el templo, y re contentos todos que habían venido, tuvieron 7 meses para caer
para llegar a Jerusalén. Creo que ahí lo dice arriba de todo, en el séptimo mes. A ver, vamos a ver. Sí. Ahí está. En el séptimo mes ya están todos reunidos, ponen una mesa, el altar era una mesa con cuatro cuernos, se hacían las brasas en el medio, se mataba a la víctima y se hacía lo que se llama el holocausto. Los israelitas hacían dos holocaustos por día. Y re contento de que ellos podían volver a su pueblo y volver a hacer los holocaustos como en antiguo. Y los viejitos decían, mirá, miran una mesa y se ponen contentos, si supieran lo que era este templo antes que lo destruyeran. Y había dos voces, una, la de los jóvenes, contentos de que tenían el nuevo templo, el nuevo altar, no estaba todavía construido el santuario, y de los viejitos que estaban llorando. Entonces se escuchaban dos voces, la alegría y los llantos de los viejitos, que decían, mirá, si supieran lo que fue en aquella época. Al poco tiempo, en el segundo año del rey Ciro, construyen, empiezan a poner las bases, ¿no es cierto? Pero pasa algo, todos los pueblos que estaban alrededor los empiezan a desanimar. Y ellos empiezan a apocar su carácter. Cuando nosotros leemos la Biblia decimos, pararon porque los apremiaron, porque los amenazaron. Pero después vamos a leer en uno de los profetas, léanlo en casa, yo les digo cuál, que los profetas dicen, no pararon solamente por eso. Ciro les había dado colaboración económica y a ellos les iba bien. Habían vuelto a Jerusalén, habían puesto la mesa donde estaba el altar antiguo y habían puesto la base para edificar el templo. Y de pronto, como tenían lujos, empiezan a adornar sus casas y aparte venían las amenazas y dijeron, bueno, ¿para qué voy a sufrir todos los días amenazado? Vamos a vivir un poco bien. Y pasaron dos cosas, paró la obra, ¿sí? Y ellos empezaron a arreglar sus casas. Bueno, hasta acá es que se ponen las bases para el templo. Hay cuatro reyes importantes en esta historia. Ciro, después viene el yerno de él, Darío, había gobernado, ustedes se acuerdan, lo leyeron en Daniel, ¿sí? Es el que hace el edicto para que lo tiren al foso de los leones de Daniel. Él va a gobernar después en Persia. Después viene Asuero, ¿se acuerdan de Asuero? El rey en la época de Esther, ¿sí? Y después viene Artajerjes. Cuatro reyes. A ver, vamos a tratar de ponerlos todos juntitos. En el segundo año del rey Darío, dice, retoman la obra, se ponen a trabajar. ¿Por qué se ponen a trabajar en ese año? Porque Dios manda a dos profetas. Manda a Ageo y manda a Zacarías. Y acá se revela el por qué Dios quiere que todo se ponga en marcha. ¿Por qué los judíos querían que se reconstruyera el templo? Porque ellos decían, bueno, nosotros vamos a ser un pueblo de nuevo, vamos a estar juntos de nuevo y nos vamos a ser respetados. No sé cuánto pensaban en Dios, pero Dios tenía un propósito especial. Cuando ellos paran la obra, le manda a dos profetas, Ageo y Zacarías. ¿Qué le dice Ageo? Miren, ustedes tienen que seguir adelante, a pesar de las amenazas. Fíjense, ustedes no están trabajando para mí, entonces cuando van a ver cuánto le queda de ganancia en el mes, en el bolsillo no hay nada. Dice, yo quiero que esto sea edificado, porque va a venir, ¿sí? El deseado, Cristo, ¿sí? Y entonces manda también a Zacarías y le dice, bueno, yo estaba esperando que ustedes trabajaran en esto, pero ustedes se han ido detrás de su confort, se han fijado en que sus casas estén bien, y han parado la obra. Y saben que es necesario que ustedes retomen esto, porque va a venir el renuevo. ¿Quién va a venir? El renuevo. Y lo importante es, dice, que en Zacarías aparece el anuncio que manda a su rey montado en una cría de asno, ahí lo vemos en ese profeta, miren en qué momento Dios anuncia esto. Y después dice que se levantará la espada contra ese pastor para herirlo. O sea, Dios tenía en sus planes que eso tenía que ser edificado para que venga el Mesías, el Cristo. Porque ¿qué estaba planificando Dios? La salvación de todo el mundo. ¿Ven? Ellos no veían eso. Veían una mesa, el altar, el holocausto y después más tarde los muros. ¿Dios qué estaba viendo? La salvación del mundo. Dios estaba pensando, ¿sí? Quiero que todos se salven, ¿sí? Quiero que los que no son judíos me conozcan, vengan a mí porque van a ver la obra que yo voy a hacer en Jerusalén. ¿Cuántos años después? Muchos años después. Pero ellos no entendían todo esto. Por supuesto, ustedes leen Zacarías y dicen, bueno, ¿cómo podían entender todo esto? Pero Dios lo tenía en sus planes. Y es así que, animados por estas dos profecías, ellos retoman la obra y se ponen a edificar, y dice que la obra sigue
en el segundo año del rey Darío y termina, la del templo, en el sexto año. Sí, yo le puse ahí unos numeritos con los meses y qué sé yo. Después de que termina la obra, pasan dos generaciones más para que llegue Nehemías. Ustedes conocen la historia de Esther, que les leyó Rubén, del rey Asuero, un hombre que le gustaba banquetes y fiestas, y que no se habla del pueblo de Dios en cuanto a Jerusalén. Fíjense, si recuerdan la historia de Asuero, él hizo una fiesta, llamó a todos los reyes, pero no había ningún representante de Israel. A ver, entre todos los reyes y las 127 provincias que eran gobernados, Israel no se presentó a ese tipo de fiesta. En ese momento, ahora lo vamos a contar, todos los vecinos hablaban mal de Israel. Israel estaba asustado. Fue una época en que no se hizo absolutamente nada. Viene el hijo de Asuero, Artajerjes, y los vecinos siguen hablando mal de Israel. Durante todo el tiempo hablaron mal. Hablaron mal durante los últimos años del rey Ciro, durante la gobernación de Darío, sí, en Persia. Hablaron mal durante todo el gobierno de Asuero, le mandaban a consejeros, y hablaron mal durante el gobierno de Artajerjes. Bueno, en el gobierno de Artajerjes pasa algo. Artajerjes recibe una carta de los gobernantes del río Éufrates, o sea, toda Samaria. ¿Se acuerdan que veníamos subiendo y dijimos, subo por Palestina, subo más, me encuentro un río, Éufrates, más arriba, Tigris? Y más arriba estaban los medos y los persas. Reciben una carta de todos los gobernantes que estaban en el norte, que le dicen, ojo, cuando se construyan los templos, los muros de Jerusalén, este pueblo se va a fortalecer y no lo va a parar nadie. Nosotros vivimos bien con la plata que nos viene del reinado. Y Artajerjes se asusta, porque era de la clase de reyes que quería paz. Dice, no, por un pueblo sedicioso no voy a estropear todo esto. Y le manda una orden al comandante que había escrito esta carta, y le dicen, pare todo hasta nuevo aviso. Este parate fue con violencia. Dice en la versión griega que mandaron la caballería. Dice en la versión hebrea que mandaron el ejército. La cosa es que mandaron un ejército, los pararon, los asustaron, los maltrataron. Y probablemente hayan destruido todo lo que 20 años antes de Nehemías después se volvería a reencauzar. Vamos entonces a tratar de entender esto. Durante el gobierno de Artajerjes, hay una carta que habla mal del pueblo judío y le dicen, paren lo que están haciendo. Los muros, ellos habían tratado de reedificarlos en varios momentos, dicen, paren lo que están haciendo. Entonces, vamos a tratar de ir un poquito a esas cartas, ¿sí? A ver. Esdras. Se lo leo rapidito para que nos quede tiempo para todo. Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque, como vosotros, buscamos a vuestro Dios. Y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Los samaritanos eran extranjeros, habían sido mandados por un rey asirio a ocupar toda Samaria, perdón. Y ellos querían ofrecer. Era mentira, se querían mezclar. Pero el resto de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Saltamos al versículo 24. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cesó. En medio de todo eso, ustedes van a encontrar cuatro cartas distintas, cuatro reyes distintos, que le va llegando mala noticia. Dice, a Ciro le mandaban a los consejeros que le hablaran en contra. A Darío le mandaban a los consejeros que le hablaran en contra. A Asuero le mandaban a los consejeros que le hablaran en contra. Y a Artajerjes lo mismo. Y entonces ahora vamos a ver. Versículo 17. Artajerjes. Capítulo 4, versículo 17. El rey envió esta respuesta. Recibió cartas que dijeron, ojo, este pueblo es peligroso. Recibió cartas y dice, a Rehum, canciller o comandante, dicen otras versiones, y a Simbai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria,
y a los demás del otro lado del río. Del otro lado del río es abajo del Éufrates. Hablábamos de dos ríos, Mesopotamia, abajo del Éufrates. Del otro lado del río, abajo. Dice aquí que le manda esta carta. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela. Y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se le pagaba tributo, impuesto y rentas. Salomón, todo Tiro, todo el norte, hasta el Éufrates le pagaban renta. Estos eran gente peligrosa. Dice, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? El daño era que los reyes del sur le habían dicho, mirad que nosotros comemos del salario de Artajerjes. Si ustedes no pueden gobernar más en esta zona porque los judíos se levantan, se nos acabó la plata y nos perjudicamos todo, y chau alianza con el sur. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sipsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Los atacaron. Además fue un comandante, fue un ejército. Ellos trataban de hacer algo más que en el templo. El templo ya había sido terminado en el año VI de Darío. Un templo que no era igual como el de antes. Pero ellos querían los muros. Los muros estaban destruidos. Los atacaron, les hicieron que su moral fuera baja, se sintieron muy mal. Y empezó a parte del pueblo a decir, bueno, si vivir para el Señor no da resultado, vivamos un poco nuestra vida. Lo que le pasa muchas veces a los creyentes cuando en su lucha no les va bien. Y bueno, hay que vivir, qué sé yo. Si hasta ahora me venía cuidando, trabajaba para el Señor, no iba a lugares que no debía, y bueno, de vez en cuando a algún lugarcito. Y así se empezaron a mezclar con las naciones que estaban al norte. Había muchas naciones. Esos que nosotros conocemos como samaritanos, eran todos los que Asiria había traído para ocupar la zona y había nombrado reyes y les pagaba. Algunos habían aprendido, ¿sí?, cómo hacer holocausto o el servicio a Dios, y entonces mezclaban con su paganismo parte del culto a Dios. Algo sabían de Dios, pero no querían a Dios. Querían que el Dios de ese lugar los beneficiara para poder seguir viviendo. Entonces cesa la obra. Por favor, no confundir, versículo 23, hicieron cesar con poder y violencia, con el 24, que es cuando, en la época de Ciro, cesó la obra, que después vimos que se retomó por la profecía de Ageo y de Zacarías. Así que, en el primer año de Artajerjes, 20 años antes que viniera Nehemías, se había intentado hacer algo y la obra cesó. Para los que son más lectores y más estudiosos, hay dos tendencias. Usé la más moderna y la que a mí me pareció acertada, que es dividir aparte esta carta de Artajerjes. Pasa el tiempo. Y Artajerjes se había dicho, momentito, yo lo voy a estudiar. En el año séptimo, con el consejo de 7 sabios, Artajerjes encuentra el manuscrito donde se hablaba acerca de la orden de Ciro para reconstruir el templo. Y entonces le dice a Esdras que se organice para el culto. Y le entrega una cantidad de dinero, y ahora vamos a ver por qué es importante todo esto. En el primer año de Artajerjes les dice que paren. Pero más adelante dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, medio agrandadito el hombre, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros
eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas, sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros, escuchen esta parte, alguien no se va a poner contento con esto. Y por mí, Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, o sea, del Éufrates para abajo, o sea, Samaria, Asiria, ¿sí? Que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, son como 30 y... un talento creo que es como 34 kilos, así que 100 talentos es un peso importante en plata. Dice, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Ahora, 7 años antes dijo, paren la obra. Armaron la caballería, destrozaron lo poco que había, dejaron el inicio de la obra en ruinas. 7 años después dice, ustedes le van a dar plata. Entonces los samaritanos estaban que les ardía la cabeza de ira. Porque dice, antes paramos la obra, los invadimos y le dijimos, pórtense bien y ojito. Y ahora le tenemos que dar dinero. Y era la orden de Artajerjes. Ellos comían del tributo de Artajerjes. Pero ahora van a tener que poner dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Los líderes que estaban en esa zona no les gusta nada. Vamos a avanzar un poco más. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y acá ustedes ven que Artajerjes, igual que Ciro, igual que Darío, lo que le interesaba era obtener la bendición de Dios para que su reinado durara mucho. ¿Cuántas provincias había? 127 provincias. Un vasto imperio que llegaba hasta el África, desde Armenia hasta la India. Era impresionante. Todo haciendo pactos. Para que no me maten porque se enojan, ¿cómo voy a hacer? Decía Artajerjes. Tengo que hacer pacto con todos, como había hecho Ciro. Pero acá hay algo más poderoso que todos los pactos del mundo. El rey del cielo. Un rey pagano se dio cuenta de una verdad que tantas personas no pueden ver. ¿Qué es más importante que todos los pactos del mundo? El rey del cielo. Y es así que Esdras organiza todo el culto. Y después nos introducimos en el año 20 de Artajerjes, donde ya les había leído Diego y donde después le leyó Néstor. Y Néstor nos había contado cómo habían participado algunas familias y otras no. Qué feo cuando alguien encuentra que una persona se obstina en no participar en la obra de Dios. Ya les voy a contar, ahora no hay tiempo. Cuando Débora tiene que juntar el ejército para la batalla, se encuentra con que la tribu de los rubenitas no quiere participar y hace un canto. Y en el canto pone la razón de por qué no querían participar. ¿Por qué no querés participar en la obra de Dios? Dice, profunda determinación es del corazón. Cuando una persona no trabaja para Dios, no es porque no se le ocurre nada más. Hay algo en su corazón que viene trabajando. Y ustedes habían escuchado que Néstor les contaba que había personas que habían decidido no participar. Por supuesto que estas personas que no habían participado tenían alguna tranza, algún arreglo con los paganos del lugar. Por eso no querían participar. Y esto a Nehemías se le van a poner los pelos de punta después. Vamos a ver un poquito entonces qué pasa en Nehemías capítulo 4. Antes de seguir,
quisiera mostrarles algo. Bueno, ahí dice que cómo se van haciendo los muros, ¿no es cierto?, en el año 20, y al final termina que en el mes de Elu, el sexto mes del calendario judío, el muro es reparado totalmente en 52 días. Es un dato importantísimo. ¿Cómo es la reparación de los muros? Se lo había leído Néstor en el capítulo 3 de Nehemías. Bueno, esa era la ciudad. Les cuento rapidito. La ciudad era una lonja, la que se ve para el lado de ustedes, del lado derecho, que miraba hacia el oriente. Tenía las puertas más importantes hacia el oriente. Estaba en la parte más alta, que se llama Ofel. Eso se conoce como Sion. ¿Sí? De un lado estaba el templo, al norte, en la punta arriba, estaba la puerta de las ovejas, donde llevaban los animalitos para el sacrificio. ¿Sí? Había una puerta para la entrada militar, que tengo entendido que se llama también puerta del juicio. Y había una entrada para la caballería. ¿Sí? Y después estaba la puerta de las aguas, la puerta de la fuente. Y miren, acá hay un dato que les va a interesar. Al sur estaba la puerta del muladar. El muladar es un lugar donde uno tira sal para que no pueda crecer el pasto y se pueda caminar. Pero también estaba la puerta del valle. Y por acá estaba el valle de Hinnom. Eso es lo que nosotros conocemos con la palabra de infierno. El valle de Hinnom, la Gehenna, donde antiguamente los israelitas habían tirado a sus hijos a quemar al dios Moloch. También se llama Tofet. Y entonces Dios, cuando les quiere advertir, dice, ustedes tiran a sus hijos ahí, yo también tengo un Tofet. De ahí viene la palabra infierno. De un basural, donde el gusano nunca muere, ¿sí?, y el fuego nunca se apaga, que estaba muy al sur. Para el lado izquierdo estaba el pueblo, o sea, donde habitaba la gente. Y había una muralla. Cuando viene Nehemías, recorre las murallas del sur y las ve destruidas. Las murallas se reconstruyeron en un sentido antihorario. Miren, ¿para qué lado? Al revés de las agujas del reloj. Se fueron reconstruyendo de a poco. Primero 8 puertas y después el resto. ¿Sí? Así se fue reconstruyendo. ¿Y cómo las encontraban? Las puertas derribadas, quemadas, y los muros tenían agujeros por todas partes que se llamaban portillos, que fueron tapados. Ahora, yo les conté que la gente de Samaria estaba muy enojada. ¿Por qué estaba muy enojada? Porque le habían pedido colaboración forzosa para adorar, para construir los muros de la ciudad y para hacer la adoración. Ahora, miren un poquito, vamos al capítulo 4 de Nehemías, que ese es el tema que hoy nos toca. Dice en Nehemías, en el capítulo 2, se habían leído, Sanbalat se había enojado cuando se entera que quieren empezar a construir el muro. La palabra que aparece es que se disgustó en extremo. ¿Por qué se disgustó nada más? Si un rey quiere abatir a otro, forma un ejército, avanza, no podía hacer nada porque había una orden del rey Artajerjes, rey de reyes, que gobernaba todas esas provincias. Si se le ocurría hacer algo, lo mataban, ahí nomás, le mandaban a todas las tropas y lo mataban. Entonces, no le quedaba otra, no podía hacer más nada que disgustarse y burlarse. ¿Por qué? Porque había un mandato del rey. No podía hacer un ataque frontal. Lo que podía hacer es hacer desorden. No, él me tiró la lengua, él me pegó primero, y así mientras tanto trataban de pelearse. Bueno, pero esto al nivel de ejército. Entonces Sanbalat dice en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 10, pero oyéndolo Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Y dice en el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se sumó el otro lado del Jordán. Ya estaban rodeados. ¿Sí? A ver, miren. Para la derecha, amonitas. Para arriba, árabes. Para el norte, Samaria. Y después se van a sumar los de Asdod. Asdod, filistea. ¿Para aquel lado? Estaban reapretados los judíos, pobrecitos, maltratados, con un montón de gente que los amenazaba. Y había una parte del pueblo que no quiso ayudar y estaba haciendo sociedad con toda esa gente. Dicen, pero cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, se burlaron. Dice, entonces, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios del cielo, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos.
Y luego, dice en el capítulo 4, que es el que nos toca hoy, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, ¿sí? E hizo escarnio de los judíos. En otra parte va a decir, se encolerizó. Chao, se volvió loco, no se pudo contener. Pero no podía pelear. No podía pelear en forma frontal. Y habló delante de sus hermanos, o sea, de los que lo rodeaban, samaritanos, y del ejército de Samaria, que estaba todo preparado. ¿Qué hacen esos débiles judíos? ¿Les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 20 años antes hubo un ataque. Ya habían sido quemadas cuando atacó Nabucodonosor. 20 años antes había habido otro ataque. Y esto va a tocar a Nehemías profundamente, y por eso él estaba triste delante del rey. Se acordaba de lo que pasó hace mucho tiempo y se acordaba de lo que pasó hace 20 años. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edificaron del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y empiezan a hacer una burla tonta. ¿Quién hace caso de burlas? Pero no es cierto que cuando alguien se burla de nosotros, la moral nos baja. Las palabras, dice, como dice un dicho inglés, las piedras y los palos nos pueden lastimar, las palabras no. Pero la verdad, las palabras sí. Nos tiran abajo, nos hacen cesar en la obra, muchas veces nos hacen no venir a la reunión. Tal me miró mal, tal me dijo esto, tal no me saludó. A mí me pasa. Yo pienso que también nos puede pasar a cualquiera. Y uno piensa, bueno, pero el Señor está en todo esto y son mis hermanos y yo los tengo que amar mucho y yo también tengo errores. Y tengo que volver a la obra. Y entonces, acá Nehemías hace una oración. Vamos a parar acá en este punto, porque hay muchas cosas para hablar. Vimos acá que le hicieron burla, que se encolerizaron, que había un ejército preparado, pero que no avanza. Y a Nehemías le empieza a afectar. En un momento afecta tanto que la gente que tenía que sacar el escombro se le cansan las manos. Porque las quejas llegaban por medio de los mismos judíos que no ayudaban. Un creyente a medias es un problema en la congregación, porque trae versiones de afuera. ¿Viste cómo está la política hoy en día? ¿Viste qué pasa con esto? Se te caen las manos para la obra de Dios. No, pero no teníamos problema de presupuesto. Se te caen las manos y para la obra de Dios. A veces cuando hacemos reuniones, en las reuniones de oración, vienen personas en casa o se hace alguna celebración, una de las cosas que me maravilla es que a veces entre tantas personas que se puedan juntar, nunca nos ha faltado para comer. Dios no nos ha dejado nunca. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal? Porque vienen versiones de afuera. Habría que cerrar los oídos a las versiones de afuera. Y entonces Nehemías hace una oración, que algunos la leen y dicen, ¡qué vengativo! Vamos a leerla. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve la culpa de ellos, la afrenta de ellos, el baldón, sobre su cabeza. O sea, la ofensa que viene para acá, que le vaya de vuelta, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahora, uno dice, cuando yo recibo una burla, ¿esta es la manera de actuar? Señor, que los parta un rayo. No, no dijo eso. No dijo eso. ¿Saben que lo que dijo, que a veces es difícil de entender? Es que todas las bendiciones de la gracia que los arrepentidos pueden tener, ellos no las tengan. Vamos a ver un poquito cuáles eran esas bendiciones. Si ustedes quieren ir buscando, en Salmo 103, versículo 2 y 3. ¿Alguno lo quiere leer? Lo que estamos viendo acá, que una persona que se acerca a Dios, que mora a la sombra del Altísimo, recibe estos beneficios. Recibe perdón. Dios olvida sus iniquidades. Dice aquí entonces, perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias.
Entonces Nehemías hace esta oración. Ubíquense en el mismo lenguaje. Señor, esta gente está hablando en contra de tu obra. Lo único que te pido es que todos los beneficios que tiene alguien que se arrepiente de corazón no le alcance a ellos. No está pidiendo que los parta un rayo. Está pidiendo objetivamente, dice, miren, no cubra su iniquidad. ¿Listo? Es para el arrepentido. Ni su pecado sea borrado. No te olvides de su pecado. No está arrepentido esta persona. Me está agrediendo. Ahora, si no cubre su iniquidad y no borra su pecado, entonces, ¿qué pasa? La acusación está sobre él. Porque se airaron contra lo que edificaban y dicen más, todas las amenazas retornen a ellos y sufran ellos. Pide la protección y lo único que pide no es venganza. Lo que está pidiendo es, Señor, todo lo que le podrías dar a alguien que viene humillado, no se lo des a ellos porque ellos están en contra de tu pueblo. Y es así que dice en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo. Entonces, a ver, cuando estás enfrente de la burla y se te aflojan las manos, una oración, rápida, rápida. Señor, mira sus burlas. Señor, haz diferencia. Necesitamos tu bendición. Y necesitamos que ellos se atemoricen y se aparten. Obra sobre ellos. Él no hizo nada en ese momento para defenderse. Encomendó a Jehová su camino, dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, él hará. Y eso es lo que hace Nehemías. Y nosotros también tenemos esa herramienta. Se burlan de nosotros. No sé si eso nos puede pasar cuando estemos pintando, cuando estemos levantando algo, cuando vayamos a predicar el Evangelio. Señor, considera los caminos de ellos, porque ellos se oponen a tu obra. En aquella época no existía la posibilidad que le dijeran, Señor, tócale el corazón que se arrepientan, porque no los podían incluir en el pueblo, no los podían meter así nomás en el pueblo judío. Hoy en día, cualquiera que se arrepiente y se acerca a Dios de corazón, puede ser incluido en su pueblo. Y nosotros tenemos esa segunda parte de la oración, Señor, tócale el corazón. Si se burlan de algo que hacemos, que se arrimen y escuchen tu mensaje. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más. Entonces dice aquí, que cuando dice que edificaron hasta la mitad, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y otros más, y los de Asdod, los filisteos, que están de aquel lado. Ya pobrecitos los judíos no podían más, estaban rodeados. Dice que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, o sea, los agujeros, comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, ¿sí? Ya perdieron la válvula, explotó la olla de presión, se volvieron locos, pero no podían reaccionar. Lo que podían hacer es hacer lío. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Como no podían hacer una batalla frontal, se iban a colar entre los muros. La idea era, los ayudamos, nos mezclamos con ustedes y destruimos todo, nos peleamos. Todo el reino se da cuenta. Después la idea era, nos metemos de noche en una conspiración, en un ataque frontal y lo destruimos. Y después la otra idea era, bueno, vamos a hacer la paz en un lugar llamado Orón y ahí lo matamos a Nehemías. Y Nehemías se avivó y no fue. Así era el ataque de aquellos que se burlaban. Y dice, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pero tomaron una medida más. Antes oraron, ahora dijeron, y pusimos guarda, nos organizamos todo. Che, dos a la puerta para que no pasen nada. Y acá dice, se organizaron y pusieron guarda. Y dice, contra ellos día y noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Tenían que entrar de noche. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, los que no quisieron participar, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos, y después miré,
y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Estaban en un gran ataque, iban a ser atacados de noche. Y había que tener valor. Ya no era una burla. Ya no era que se ríen cuando pasás por la calle. Ya vienen y quieren saltar la reja de tu casa, te tiran piedras, te rompen los vidrios. Y Nehemías oró, pero organizó a su familia. No podemos ser incautos. Si pasan cosas así, tenemos que organizarnos, tenemos que protegernos. No dice que teníamos que hacer violencia. Tenemos que organizarnos, tenemos que protegernos. Entonces dice aquí, cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos dado cuenta, versículo 15, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, tenían todo el pueblo organizado y Nehemías se había ido con soldados y también estaban armados. Pero, ¿por qué los enemigos no atacaban? ¿Por las lanzas? ¿Por la espada? No, dice, el pueblo, todo el pueblo de Dios, se dio cuenta y los enemigos dicen, che, ya se avivaron. Y entonces dijimos, no podemos hacer nada. Dios está con ellos. Y así terminaron en el muro. Y vieron ese muro que decía Amonita, si sube una zorra lo va a tirar. Saben que después les va a contar Miguelo que la inauguración de ese muro, le dicen a los sacerdotes, bueno, un pasito arriba del muro, tuvieron que subir una escalera arriba, el muro era altísimo, y va a ir una parte del coro en un sentido, caminando con la banda, haciendo inauguración y música, y en el otro sentido, otra parte haciendo también música. No lo podía desbaratar nunca una zorra. En 52 días se habían reconstruido las puertas quemadas y se habían tapado todos los agujeros, de tal manera que todos los sacerdotes podían caminar junto con la banda, tocando música y celebrando que Dios había reconstruido los muros. Un día de mucha alegría. Ahora, uno dice, bueno...